Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Tu Doctor en Casa, aquí en Canal 27 TV San. Y qué les cuento, hoy no son días tan alegres, tan felices como uno quisiera. Cada día se entera de cosas más tristes, y justamente hoy, en este momento, tengo a un gran amigo, un gran colega y maestro, otra vez entubado en ventilación mecánica en mi querida Iquitos. Iquitos es una ciudad que está desangrando por todos lados, y está desangrando arterias pues muy importantes, por decirlo así de alguna manera, porque está lesionando, está hiriendo a sus médicos. Hay una lista de más de 30 médicos que están infectados, varios de ellos, alrededor de 10, ya están en ventilación mecánica, fuera de los otros cuatro médicos que han fallecido hasta este momento. Entonces, definitivamente esto no es un fuego, no es algo que tenemos que verlo como un chiste. Ya ha pasado los límites, ha trascendido todo lo esperable, todo lo pensado tal vez, y todavía en Tarapoto. ¿Cómo les digo esto? En Tarapoto, en estos últimos 3 a 4 días, ha habido un aumento considerable del número de casos en el hospital y en los diferentes centros de atención. Entonces, chicos, esto no es un juego. Esto amerita mucha más responsabilidad de nuestras partes. Y sobre todo, se va a levantar esta cuarentena justamente en un mal momento, en un pésimo momento, si desde el punto de vista médico y salud lo vemos. Si vamos a hablar de reactivación de economía, bueno, los economistas tendrán su forma de pensar y todo eso, pero si vemos desde el punto de vista clínico, médico, es un muy mal momento porque la curva sigue en constante ascenso. Bueno, fuera de curvas, voy a hablarles claro, el número de infectados sigue aumentando todos los días, el número de casos complicados sigue aumentando todos los días, el número de muertes sigue aumentando todos los días. Y desgraciadamente, pues, al virus del coronavirus, del COVID-19, se le han sumado otros virus, otros tipos de cánceres dentro de la salud, ¿no? Del sistema de salud, y uno de esos es tal vez el peor, la corrupción. Verdaderamente indigna, verdaderamente fastidia, verdaderamente le pone a uno qué pensar frente a lo que está sucediendo. Un abandono total de las autoridades hacia los profesionales de la salud, porque no son solamente médicos, también hay enfermeros, hay otros profesionales, obstetras, incluso técnicos de laboratorio, personal de limpieza, incluso de cocina, creo, que se han infectado en esta pandemia y que no están siendo tratados adecuadamente, ni siquiera como seres humanos. Se ha estado pidiendo evacuación, intentando salvar la vida a varios médicos de Iquitos, cosa que recién creo hoy, debido a la presión mediática que ha estado ejerciendo todo el sistema de salud, creo que, si no me equivoco, si me han contado bien, a Iquitos ha llegado una ambulancia aérea pagada por el Estado, porque hasta el día de ayer el Colegio Médico del Perú, con sus propios recursos, ha estado evacuando a los médicos a la ciudad de Lima. Y es una pena ver en el Facebook todos los médicos complicados, sus familias pidiendo ayuda, pidiendo colaboración a través del Facebook, a través del teléfono. Es una lástima, de verdad. Eso demuestra lo que la salud significa para nuestro Estado peruano. Lo que un médico formado, un médico especialista, representa para el Estado peruano. Con una política desde salud que prefieren contratar médicos extranjeros, dejándoles con buenos contratos, con contrato CAS, con muy buenos sueldos,
sin embargo teniendo más de un tercio de personal a su servicio en modo tercerizado o como locador. Entonces es un insulto, es una cachetada a la realidad peruana. No tengo, personalmente no tengo ninguna adversidad contra los extranjeros que sean titulados, no tengo ningún problema, pero hay que hacer las cosas pues justas, las cosas como deben ser. Tenemos muchos profesionales trabajando incluso en áreas de COVID en condición de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Para los que no entienden mi lenguaje, les voy a decir, los contratos son de casa, empieza para arriba, más o menos, pero los terceros no tienen ningún derecho, ni siquiera están asegurados, solo reciben su cheque, entregan su factura y listo, ahí acabó la relación contractual con la empresa, porque ni siquiera pertenecen a la empresa, simplemente brindan servicios a la institución. Eso es un tercerizado, eso es un locador, ¿ok? Y cualquier cosa que le pase, cualquier eventualidad, la empresa, la institución se lava las manos y con ella no es el problema. En cambio, el CAS siquiera tiene un seguro de vida en salud que se activa a los 3 meses, ¿no? Y bueno, creo que por esta pandemia es de activación inmediata y al menos esa salud estaba ofreciendo un seguro potestativo, o sea, un seguro por el tiempo mientras trabajas, nada más, y de activación inmediata. En ese sentido, les voy a mostrar una imagen en el transcurso del programa de un amigo muy querido, un maestro mío con el que hemos hecho varias cosas, además de medicina, que está lastimosamente en ventilación mecánica desde la madrugada de hoy, ha desmejorado constantemente. Si bien en Iquitos ya tiene una orden de referencia hacia Lima, incluso tiene una aceptación en Lima, porque se están creando espacios en hospitales para estos médicos, porque hay que salvarlos. Sería inadmisible totalmente dejar morir a todos, ¿no? Ya han fallecido 4 médicos en Iquitos nada más, 2 médicos en el resto del país. Entonces la diferencia pues es enorme, no tiene punto de comparación. Iquitos es la ciudad más golpeada en este momento. Entonces, amigos, volvemos después de un corte comercial. Vamos a un corte comercial para seguir comentándonos. Y si tienes alguna pregunta, llámanos, márcanos para conversar un poco. Ay, de verdad, en este momento hay tantas cosas que se pueden conversar. Volvemos. Infantil, mi jardín favorito. Aquí cantamos, aquí exploramos y descubrimos con amor. Aquí cantamos, aquí exploramos y descubrimos con amor. Jugamos, aprendemos, me divierto y soy feliz. ¡Yeah! Universo Infantil, educación con amor para una vida mejor, para niños de 1 a 5 años. Ubíquenos en la Avenida Circunvalación 2290 o llámenos al 942-01-8034, 942-04-8863. Vacantes limitadas. Soy feliz. A las 6 de la tarde, tienes una cita con nosotras. Las Queens del Saber, más allá de la belleza. Y entérate de muchas novedades, como el arte, cultura y lo extraordinario. Y solo aquí, por Educa TV, creciendo juntos. Canal 27 de TV Sam. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa.
Yo me quedo en casa. Realiza un pequeño video y envíalos al 992-622-939, el cual compartiremos en Educa Televisión por canal 27 y 3.3 en la red de TV Sam. Sigue pasándola bien porque yo me quedo en casa. Quédate en casa, quédate. Para ser triunfador hay que innovar, crear, expresarse y confiar en nuestras capacidades. Los triunfadores alcanzamos metas que otros consideran imposibles. Valores y Ciencias te prepara para ser triunfador, explotando al máximo tus potencialidades, despertando tu creatividad, tu capacidad de innovar y trabajando tu mente y corazón. Valores y Ciencias, formando triunfadores desde el inicio en sus niveles primaria y secundaria. Visítenos en el Jirón Los Próceres 355 Tarapoto. O llámenos al 942-01-8034 o al 942-04-8863. Aprende inglés británico, el inglés que te abre las puertas al mundo, estudiando en USC, en sus dos programas, Kids Program para niños de 3 a 12 años, Regular Program para jóvenes y adultos. Contamos con espacios adecuados, estamos a la vanguardia de la tecnología y te preparamos para los exámenes de Cambridge. Ubíquenos en Jirón Los Próceres 355, Tarapoto. Valores y Ciencias, ULC, Educa TV y Mi Universo Infantil te recomiendan protegerte y proteger a los demás. Yo me quedo en casa. Panorama Cultural, te mostraremos manifestaciones ancestrales de culturas de todo el mundo. Arte, música y costumbres de pueblos que son transmitidos de generación en generación. Rescatando y difundiendo el verdadero legado de nuestros antepasados. Panorama Cultural, Folclor, Sin Fronteras. Muy pronto, aquí, por nuestro espacio educativo, Educa TV, creciendo juntos, por Canal 27 TV Sam. Y estamos de vuelta y tenemos en el aire una llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿Está en la línea? Bien, parece que se ha desconectado. Sí. Aló. Aló, sí, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Nos dice su nombre, por favor? Soy la señora Isabel Cruz. Cuéntenos, por favor. Cuéntenos su apreciación. Aló. Bueno, la señora Isabel, tenemos problemas con la comunicación. Cosas del... que tenemos que capear muchas veces, muchas circunstancias. Entonces, ¿qué le digo? Están pasando la de Carmel. ¿Perdón? No se le está copiando. De pronto está en una ubicación inadecuada. De pronto está muy bloqueado. En todo caso, les decía, hace un poco tiempo en Iquitos, en Loreto, en Piura, en Lambayeque, se veía que los números subían rápidamente y poca importancia se le daba al hecho, muy poca. La gente igual seguía de fiesta, seguía saliendo, no había aparentemente cuarentena, y a las 2 semanas de esa subida acelerada, ya pues hemos visto las consecuencias. No ha habido espacio en los hospitales para recibir a tanta gente, porque colapsó el sistema. Simplemente tenemos un
un sistema de salud que se ha volcado a esperar a los pacientes en el hospital, respaldándose en una UCI, en una sala de cuidados intensivos, que además son pequeñas, tienen pocas camas, y lógicamente no había forma de que aguantara tanto. No iba a haber forma. Con 10 pacientes ya colapsaban las UCIs. Entonces, esa es la realidad. En Tarapoto no estoy seguro cuántas camas UCI habrán entre los dos hospitales, pero lo que sí más o menos sé es que por lo menos 6 personas ya están en ventilación mecánica en nuestra querida Tarapoto. Todavía no se sabe, todavía la población no se da cuenta de esto porque se la está pasando tranquila. Pero van a empezar a aparecer en los noticieros gente haciendo colas largas, gente esperando con su cama, con su mesa, con su silla, fuera de los hospitales, me refiero en las veredas, ¿no? De los hospitales, ¿por qué? Porque ya no hay dónde ponerlos. Porque un paciente, lógicamente, que entra en ventilación mecánica, no sale de hoy para mañana. O bien sale recuperado, o bien fallece, ¿no? Entonces, para que se desocupe un ventilador, entonces el que está esperando va a estar rogando por que se desocupe el ventilador cuanto antes. Y eso significa, o bien que se levante el paciente y no requiera ahí el ventilador, o bien que ese paciente que está en el ventilador fallezca. Porque esas son las dos únicas maneras en las que va a dejar ese paciente. Cuando ya deja de ser oxígeno dependiente, cuando recupera la función respiratoria, puede salir del ventilador mecánico. Pero eso no va a pasar pues de un día para otro. O sea, es todo un proceso. Entonces, señores, no quiero ser alarmista, no quiero sembrar pesimismo, no quiero sembrar caos. En el Facebook ya me han dicho que soy un chepleco porque estoy haciendo estos comentarios, porque publico lo que publico, pero realmente como persona yo estoy asustada. Como profesional médico sé que estoy dentro del sistema otra vez, sé que estoy recibiendo y estoy trabajando justamente en el área de COVID, y del principio no había más que uno en el día o dos, ahora hay 2, 3, 4, 5 pacientes por turno. Entonces algo ha cambiado, algo está pasando en Tarapoto, y por favor, quédense en sus casas, nada les cuesta, definitivamente. Con una economía rota podemos recuperarla después, pero con la salud rota y la vida perdida, yo ya no le encuentro ningún sentido. Entonces, vuelvo a repetir, a partir de este 11, la decisión es tuya. Mi recomendación es que sigas quedándote en casa, así te digan que puedas salir. Recuerden, una vez más, hoy les cuento, de verdad, mi estado de ánimo no era el mejor para hacer un programa. Tenía un invitado sobre un tema que quería, así que le pedí por favor que lo pasáramos para el viernes, porque quería ser frontal con ustedes. Señores, tenemos todavía tiempo antes de que explote la bomba. Tenemos un poquito de tiempo, por lo menos, porque ya se está viniendo ese grupo de gente que se ha estado infectando hace 1 o 2 semanas, ya va a reventar. Dentro de poco no vamos a tener la tranquilidad que tenemos hoy, o que teníamos hasta ahora, hace 2 o 3 días. Estos días de lluvia han bastado para sacar la punta del iceberg ya. Los pacientes están aumentando y los síntomas son repetitivos en la mayoría de ellos, ¿no? Tengo tos, una tos que me asfixia, una tos que me cierra. Tengo bastante secreción en la garganta, y justamente están diciendo quienes han hecho estudios que inicia con un espesamiento del moco, de la saliva que tienen en la garganta, y hasta les impide respirar el solo moco que tienen en la garganta. Entonces, el virus es elige al nervio, le gusta el nervio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra al sistema respiratorio,
Este virus tiene la propiedad de afectar rápidamente al nervio, al par craneal 2, que es el nervio olfatorio. Entonces dice que una característica temprana, y eso lo han probado los soldados de Estados Unidos cuando aplicaban una sencilla prueba de vinagre, vinagre blanco en un algodón, toma, huélelo, y ¿qué pasaba? Que muchas personas no olían, habían perdido el gusto, habían perdido el olfato sin tener ningún otro síntoma, o sea, y muchos ni se daban cuenta que el olfato había perdido, ¿qué se puede decir?, fineza, o estaba disminuida. Y eso es una primera manifestación, al menos un signo, ¿no? Porque no hay síntoma, no le siente del paciente ni se da cuenta a veces. Entonces, eso dice que es el signo más temprano. ¿Y por qué? Porque este virus le gusta afectar el nervio, y cuando entra la mucosa, y como los nervios olfatorios están libres, no tienen cubierta, lo invade rápidamente. Entonces, tengan en cuenta eso. Disminución del olfato, sin estar resfriado, sin estar constipado, sin estar afectado de procesos gripales, o disminución del gusto, pérdida del gusto, manifiestan los expertos que es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. A una persona con esas características, tómalo como un caso positivo. Y si estás en tu casa y no tienes ninguna otra cosa, por favor, quédate en casa, sé responsable, usa mascarillas, lávate las manos. Distanciamiento social, si tienes que hacer por alguna razón algo, pero si no, quédate en casa por lo menos siquiera 14 días, no, 20 días. Quédate 20 días en casa, aíslate lo más posible y vas a estar tranquilo sabiendo que no vas a contagiar. Porque ha habido casos que se está demostrando, que se está describiendo que las personas después de los 15 días todavía seguían infectando a otras personas. Entonces asegúrate un poquito y aíslate 20 días. Creo que nada nos cuesta hacerlo y eso nos puede ayudar un poco. Por otra parte, quiero pedirles a todos ustedes, mis amigos, una oración, que hagamos todos una oración, que elevemos nuestras energías por todos esos médicos que están afectados a lo largo del país. También por todas las enfermeras, por todos los técnicos y en fin, por todo el personal que labora en un centro de asistencia médica. ¿Y por qué no? Por todas aquellas personas que tienen la desgracia de estar infectados con este virus tan fastidioso. Por todos, por nuestras familias. El poder de la oración, señores, ha sido probado hace muchos, muchos años. Y hace varios años los chinos vienen probando, demostrando esto. Y es más, cuando ellos van a hacer algunas intervenciones difíciles de riesgo, ellos simplemente se van a la familia y les piden organizar cadenas de oración en nombre de los pacientes. Y ellos manifiestan que sí, la oración tiene poder. Y yo también lo creo, y lo creo muy fervientemente, que la oración tiene poder. ¿Saben por qué? ¿Y saben dónde radica el poder? Cuando tú tienes un pensamiento que se repite y se repite, le das poder. ¿Por qué? Porque en lo que tú piensas, en tus pensamientos frecuentes, le pones energía. Y esa energía termina siendo creadora. Y en ese sentido, yo siento, creo y digo que mis amigos Daniel Cabrera Jiménez, Juan Río Sevillano, Meregildo, y todos los demás amigos que están, Eder Aguilar, Hernández, todos aquellos amigos que están delicadísimos de su salud, van a salir bien librados, Luis Panduro y todos los demás. ¿Por qué? Porque, chicos, amigos, nuestras oraciones tienen poder. Por favor, hay cuentas
pues, pueden entrar en Facebook, Ruperto Pablo Ruiz Beteta, como lo están viendo en pantalla, y ahí tengo cuentas de amigos que están pidiendo ayuda. La familia está clamando ayuda, porque les cuento que el Tasilucinab, no sé qué es, o Acretan, el fármaco que están usando actualmente, Tasilucinab, algo así es, cuesta mínimo 1.600 soles por ampolla, y a un adulto le corresponde más o menos 3 ampollas o 2 ampollas. Entonces es difícil para un familiar conseguir eso. Lógicamente están haciendo de todo, y acuérdense, no se puede hacer actividades sociales para reunir fondos. La única opción, y esto es lamentable, es acudir a la caridad de los demás. Amigos míos, si ustedes pueden ayudar, se les agradecerá de todo corazón, y no se olviden que lo que damos es lo que sembramos, y lo que sembramos va a ser finalmente lo que te va a dar producción, lo que tú vas a cosechar después. Entonces, amigos, ayudar es ayudarse a uno mismo. Me hacen una pregunta y dice, él es mi amigo, mi hermano del alma, Daniel Isaac Armando Cabrera Jiménez, es un médico emergenciólogo. Este es un tipo que ha peleado 100.000 batallas, ha salvado tantísimas personas. Yo lo he visto, yo he sido su pupilo durante la residencia, lo he llegado a admirar tanto por esa entrega. Era el último en rendirse ante lo inevitable, pero no sin antes darle pelea. Ha salvado a mucha gente en todos los lados que ha estado, y desgraciadamente hoy él también está luchando por una vida más, pero esta vez se trata de su propia vida, es su propia lucha. Es un ser realmente espléndido, maravilloso. No lo digo porque es mi amigo, porque aun cuando no era mi amigo, yo no pude más que reconocer eso en él, esa bondad, ese buen trato, ese espectacular compromiso con la vida de las personas. Y hoy yo les pido, por favor, si ustedes pueden apoyarle con unos soles, ahí tenemos las cuentas a las que se está recaudando a favor de él. La primera del BBVA es de la esposa Ivone Navarro, y las dos otras cuentas son a nombre de su mamá, la señora Betty Jiménez. Toda ayuda, señores, en este momento es bienvenido. Son varios mis colegas que están pidiendo ayuda, y justamente yo hacía llegar a mi colegio acá en Tarapoto una propuesta, ¿no? ¿Por qué no? Y quizás la suma es poca o mucho para uno, si les digo, ¿por qué no hacemos llegar una determinada suma? Cada colegiado, y que se arme un pozo, y con eso se mueva a los pacientes, a los médicos que requieran de pronto movilizarse. Y para todo lo que dure esto, no solamente para los que están en Iquitos, porque de pronto mañana van a ser de Tarapoto. Entonces, queridos amigos, pues les pongo este ejemplo de personas de lucha, personas comprometidas con el sistema, pero que desgraciadamente han sido olvidados por el sistema. El sistema se enfermaron y, bueno, pues defiéndete ahí. 4 colegas hasta el día de ahora han muerto en la ciudad de Iquitos, y los 4 desgraciadamente porque se acabó el oxígeno y un ventilador mecánico no funciona sin oxígeno. El último caído en la ciudad de Iquitos ha sido el doctor Armas, un excelentísimo nefrólogo, y de los que hay poco todavía en Iquitos, que implementó el sistema de hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto. Y Martín, ¿no? Martín Torrejón Ríos, que le antecedió y que era joven, deja hijo tierno, y es penoso, de verdad. Me conmueve, me da cólera, ya no sé de verdad qué siento en este momento, pero
mi alma está compungida, mi conciencia está alterada, y les pido por favor con ese punto no estén saliendo por gusto. Deja las excusas, quédense en casa. Hay una pregunta, ¿vamos con la pregunta o lo dejamos para después? Hay una pregunta que me ponen y es válida, es totalmente válida, que me dicen, ¿cómo le decimos a una familia que no tiene nada que comer que se aísle? Bueno, aquí tiene trampa la pregunta, o tiene criterios para resolver, ¿no? Y respecto a esto, yo estoy conversando con varias personas, estamos armando incluso grupos de ayuda, ¿no? Es cierto, en el país más de un 10% de la población, si no es mucho más, vive del día a día, vive de lo que hace al día. Era el hombre que salía con su carretilla, era el hombre que salía con su pretina, por ejemplo, en Loreto, ¿no? A los puertos de pescadores, al puerto de productores, que con su pretina cargan largas trayectos, carga donde no entra motocar, donde no entra otra cosa. Está válido, está aquel vendedor, aquella vendedora de su mercadito, de sus productos, de sus verduras, lógicamente. Pero estos de pronto están menos afectados porque ellos tienen su verdura, ellos siguen criando su verdura. Pero esas personas de la ciudad que vivían del día a día, que si trabajan tienen y si no trabajan no tienen, sí, esas sí son. Desgraciadamente el bono debería haber llegado a eso, esas ayudas de los del gobierno debió haber llegado a eso, pero en la realidad nos hemos dado cuenta que algo ha pasado, no ha sido así, esa gente no ha recibido. Y en el primer bono dice que salió que hayan habido pues 16 mil muertos que estaban notificados con el bono. No tiene una explicación lógica hasta ahora, para mi noble entendimiento, que más de 16 mil personas que ya fallecieron, que estaban enterradas, salieron beneficiarios del bono. No sé qué nos está diciendo eso, qué es. Y el otro parte, pues, es la corrupción. Corrupción en todos los niveles. Me acabo de enterar que una institución estatal en, y creo que está ligado a salud, la Diresa, creo, en Iquitos otra vez, ha alquilado un motocar por la friolera de 1,000 soles diarios para que le lleve muestras de ese. 15,000 soles por 10, 12 o 15 días de trabajo. Entonces, señores, esto apesta. Y no apesta por la cantidad de muertos que hay, sino apesta por lo putrefacto del sistema en el que estamos atendiéndonos. Entonces, eso es el punto. Definitivamente es terrible, definitivamente es feo, malo, pero es lo que es. Sí. Te podemos ayudar nosotros a llegar, y si tú estás con esta situación, llama a algún lado, haz llegar tu queja. Mira que hay, escuchaba ayer al señor John Sander, que decía que estamos con más de 20, creo, albergues en este momento. De pronto también a ti que no tienes, así como se está alimentando a estas personas ahí, te puede llegar un plato de comida o un poco de alimentos, ¿no? Para que tú los prepares. Entonces, queridos amigos, por favor, hay que tratar de buscar formas. Y aquellas personas, aquellas bondadosas y maravillosas personas, grandes seres humanos de mucha evolución, que están comprometidos en la ayuda, que van y piden aquí para llevar allá, yo de verdad les agradezco por ese compromiso con la vida y con el prójimo. Y al volver, señores, vamos a poner los datos de Loreto, haciendo un comparativo nada más con lo que está pasando en Tarapoto. ¿Cómo fue en Tarapoto, en Iquitos? ¿Cómo aumentaron los casos? ¿Cómo están aumentando acá? ¿Cómo no le hicieron caso allá? Y lo que es la realidad actual y cómo no le estamos haciendo caso aquí y no sabemos lo que nos espera. Volvemos. Thank you.
conocemos y descubrimos con amor. Jugamos, aprendemos, me divierto y soy feliz. Universo Infantil, educación con amor para una vida mejor, para niños de 1 a 5 años. Ubíquenos en la Avenida Circunvalación 2290 o llámenos al 942-01-8034, 942-04-8863. Vacantes limitadas. Soy feliz. A las 6 de la tarde tienes una cita con nosotras, la Queen del Saber, más allá de la belleza. Y entérate de muchas novedades, como el arte, cultura y lo extraordinario. Y solo aquí, por Educa TV, creciendo juntos, Canal 27 de TV Sam. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Realiza un pequeño video y envíanos al 992-622-939, el cual compartiremos en Educa Televisión por Canal 27 y 3.3 en la red de TV Sam. Sigue pasándola bien porque yo me quedo en casa. Quédate en casa. Panorama Cultural, te mostraremos manifestaciones ancestrales de culturas de todo el mundo. Arte, música y costumbres de pueblos que son transmitidos de generación en generación. Rescatando y difundiendo el verdadero legado de nuestros antepasados. Panorama Cultural, folclor, sin fronteras. Muy pronto, aquí, por nuestro espacio educativo, Educa TV, creciendo juntos, por Canal 27 TV Sam. Bien, antes de ir con los datos, tenemos al aire a una persona que nos está llamando para hacer una consulta. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Disculpe, tengo una consulta. En el caso mío, yo soy diabético y yo ya no tengo la para recoger los medicamentos, la receta. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? Yo soy de salud, pertenezco a salud. ¿De salud? A ver. Actualmente están haciendo teleconsulta con los pacientes crónicos, al menos es lo que me dijo la encargada de atención primaria, la licenciada Jenny Saavedra, a la que yo también le estuve preguntando al respecto, porque varios de los pacientes que sufren estos problemas me llaman, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en salud hasta el mes de marzo, me fui en abril, atendía a muchos y como muchos tienen mi confianza de llamarme, me están llamando. Entonces, para eso yo averigüé y el número, y lo pueden poner por favor en pantalla, el número al que debes llamar para sacar una atención es el 042-58-2010. Y ahí me dijeron que te van a dar una cita y con esa te van a hacer la atención telefónicamente o telesalud, y después de eso se te va a expedir las recetas para recibir tu medicación, ¿no? Como sabías, en esa luz se daba cada hasta para 4 meses las recetas. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cuál es su opinión respecto a la situación que estamos pasando? ¿Alguna preocupación adicional por ser usted persona que padece diabetes y que es considerado como una de las complicaciones, posibles comorbilidades? ¿Algo al respecto nos podrías comentar? No, tranquilo, doctor, todo bien. Solamente una preocupación, bueno, aparte de la enfermedad, ¿no? Que es algo preocupante
que la población carapopina no acate como se viene cumpliendo la cuarentena como debe ser, ¿no? Y es algo preocupante, que todos salen, se van al mercado, se amontonan y todo eso, ¿no? Es algo preocupante. Sí, efectivamente se ha visto que no se mantiene la distancia de uno a dos, de uno y medio a dos metros, el distanciamiento social, no todos usan mascarilla, o sea, sí, definitivamente, hay personas caminando como si fuera un día normal y no en cuarentena. Entonces hay situaciones. Frente a eso, yo, mi querido amigo, le recomendaría que usted tome sus propias decisiones, haga su propio autoaislamiento, ya se viene a partir del 11, porque no queda de otra manera. A propósito, no nos ha dicho su nombre. Sí, doctor. Perdón, ¿cómo dijo? No nos ha dicho su nombre. Ah, Ronald García Lozada. Ok, señor García. Muchas gracias por su participación y usted siga con el tratamiento normal que tiene, no se esté preocupando y busque formas de entretenerse y de reír un poco. Y esa es el número telefónico al que usted puede acudir para que le den sus recetas y lógicamente sus medicaciones a razón de ello. ¿Ok? Buenas tardes. Ya, doctor, muy amable, gracias, muy amable. Gracias. Bendiciones. Entonces, hay situaciones que ameritan, ¿no?, las llamadas. Ese es mi número personal para atender consultas. Estoy, como les comentaba antes, estoy armando un equipo que estamos obteniendo llamadas y todo, y hay profesionales que están atendiendo a domicilio incluso para la satisfacción y evitar que las personas estén saliendo con el riesgo consecuente. Y lógicamente siguiendo todos los estándares de salubridad y de cuidado, ¿no? Porque se trata primero de no hacer daño. Entonces, queridos amigos, ¿vamos con las imágenes? Sí, datos. Datos de los departamentos para ir una chequearita. No soy de hacer esto, pero hoy, como dije, vine con el ánimo de a ver si hago entrar en razón a mis paisanos. Ahí tenemos el mapa del país. Miren ustedes dónde está cada departamento en el mapita, dónde se ubica, dónde está el coronavirus. Y Lima, con sus varios millones de habitantes, lleva pues franca delantera, ¿no? 54.817 casos confirmados, y eso es solo positivos, y que han salido positivos. ¿Y cuántos falsos negativos habrá habido en esas 429.000 y algo de pruebas? No se sabe, porque dependiendo del tipo de prueba que estén aplicando, dependiendo de la época, la temporada en que se ha medido, por ejemplo, las pruebas rápidas tienen en los primeros días un 30% hasta menos sensibilidad, y cuando ha pasado de los 14 días estamos hablando que tiene un total de 99% de sensibilidad. Entonces, de esas 237.155 pruebas aplicadas en Lima, no nos definen cuáles han sido, si las pruebas moleculares o las pruebas rápidas, 35.299 han resultado positivos, que hace un 14.88%. El otro departamento que ha estado golpeado, Piura, de 417.914 fueron positivos, un 13.28%. Callao con un 23.95%. Lambayeque, que está aislado, que está totalmente golpeado, también
De 15.070 pruebas, 3.127 resultaron positivas con un promedio del 20.75%. Ok, voy a leer los más resaltantes. Loreto, de 8.211 pruebas, salieron 1.559 positivos, que era el 18.99%. Pero lo que yo sé es que en Loreto hace mucho rato se acabó las pruebas. No han habido pruebas y no se han medido más. O sea, son pocas las pruebas que se han aplicado en Loreto y en realidad debe haber muchísimo más para que esté pasando lo que está pasando en ese departamento. San Martín, de 7.002 pruebas, 317 resultaron positivos, señores, 317, así empezó a subir Loreto, de 20, de 15, después se disparó y ahora estamos viendo el terrible drama que ha desencadenado todo esto con la infección, con la muerte, con la gravedad de los casos de su personal de salud. Eso estamos viendo. 18.504 pruebas han sido pruebas rápidas y 36.316 han sido pruebas rápidas positivas. Ah, no, perdón, el 18.000 es PCR y prueba rápida fueron 36.000. El 12.76% ha resultado positivo en el país hasta este momento. Entonces, señores, hay que tener cuidado. En Cajamarca también se está disparando Ica. Y otra cosa que no estamos midiendo es que hay personas que están caminando hacia sus sitios de origen, que están desplazándose en diferentes medios, y eso es probablemente una gran mayoría, un gran porcentaje, no puedo decir mayoría, ha estado en contacto con personas infectadas, pueden estar infectadas y van a infectar a sus familias en donde nosotros ni sabemos. Entonces, si a esas personas, por favor, que estén llegando, hagan voluntariamente sus 14, sus 15 o sus 20 días de aislamiento en su casa, considérense infectados. No sean un riesgo para su familia, para los que tienen comorbilidades, para los más ancianos. No se comporten como un riesgo. Estamos, señores, avisados. Todavía estamos a tiempo de reflexionar, de cambiar, porque estamos viendo que todavía las personas siguen haciendo vida normal. ¿Ok? Entonces, hay varios números para hacer llamadas a COVID. Cuando tengas síntomas, cuando tengas problemas, hay varios números para que tú puedas llamar sin salir de tu casa a hacer esta consulta telefónico y no salgas a exponer a otras personas. Por favor, voy a ponértelo en la pantalla para que sepan. Además que nosotros atendemos muchas veces al número particular, también lógicamente hay voy a... Ya tenemos en pantalla. Ya, ahí están los números en pantalla. Por favor, miren, orientación y prevención llamando al 042-5823-70, opción 1, 042-5820-10, opción 4. Esos son los de salud, ¿verdad? Sí es. También la red San Martín tiene sus propios, el MINSA, por llamarlo así, para diferenciar, tiene sus propios números y
Tomen nota, se los voy a decir. Hay otros números también de WhatsApp para que puedan... Ahí están. Esto es del Gobierno Regional de San Martín. También, señores, dentro de este equipo está el equipo de ayuda de respuesta inmediata. Personalmente yo estoy trabajando en el equipo COVID de este sistema que está asentado en Morales, en el Centro de Salud de Morales, y el equipo de respuesta inmediata está en el Huaico, y así está sectorizado para que estos equipos cumplan un rol importante, evitar si es posible que la persona salga para disminuir el riesgo de infectar. Llama, por favor, a estos números, llama y danos tus síntomas, y dependiendo de lo que sea, nosotros te vamos a dar recomendaciones e indicaciones de qué hacer, de cuál es la mejor opción. De pronto, si vemos que estás en un estado moderado o severo, te vamos a recomendar que vaya el equipo, te vamos a ir a trasladar al hospital a fin de que no te expongas hacia otras personas. Y si esta noche tienes algún problema, hoy, me refiero a hoy, puedes hacerme llamada a mi teléfono personal, el 922-456-846, porque yo de aquí salgo y estoy yendo a mi guardia en el consultorio diferenciado COVID. O sea, esta noche no quieres desplazarte, perfecto, llámame al celular, a mi celular personal, 922-456-846, y yo te voy a atender como una consulta. De pronto esos números están saturados, yo te voy a atender, te doy la vía directa para atenderte conmigo virtualmente, ¿ok? Entonces, queridos amigos, más ya no puedo hacer, más ya no puedo dar. Te estoy dando lo mejor que tengo, te estoy dando el resumen de mi conocimiento, te estoy dando el resumen de mis cosas que nosotros vemos. De pronto, cuando uno empieza a ver las cosas, empieza a entender. Mientras no te ha pasado, lamentablemente no lo sientes. Yo ya perdí a mi tío, yo ya he perdido a varios amigos, y estoy a punto, estoy viendo debatirse entre la vida y la muerte a muchos hermanos de profesión y amigos del alma. Entonces, por favor, lo mejor que puedes hacer, quédate en tu casa. No vayas tanto a los mercados. Y una cosa que podría sugerirle desde este espacio a nuestro señor alcalde, a nuestro señor gobernador, son los carros mercados, como lo está haciendo regiones que tienen pocos casos, ¿no? Que alquilen camiones y mercaditos. Llevas las verduras, así como antes venía el motociclista, el triciclero a venderte. Así podríamos ir barrio por barrio ofreciendo productos de primera necesidad, y evitaríamos que la gente tenga que salir. Pero no sabemos exactamente qué va a pasar después del 10, de verdad, puede ser o puede no ser. El Día de la Madre es puntual para todos nosotros, al siguiente día bien puede ser que sea postergado y sigue la cuarentena, o bien sea que tienes libertad de ir a buscar tu destino. Lo mejor para todos ustedes, sea cual sea la actitud que tomen, deben usar mascarilla. Una buena mascarilla te protege. Sin embargo, hay un montón de personas andando sin mascarilla. Yo vengo acá al canal y acá a la esquina hay un pasaje, en la misma esquina, 3-4 tipos sin camisa, sin mascarillas, reunidos ahí, 3-4 niños al frente de ellos, jugando casino. ¿Eso es responsabilidad? En Iquitos, la gente salía a jugar su vóley, salía a jugar su pichanga, salía a jugar su bingo, y ahora pues los bingos van a estar sin gente porque la mayoría se está muriendo por no haber hecho caso las recomendaciones que papá Estado te ha dicho una y otra vez, cumple. Y todavía con un gobernador tan incapaz como el que tiene Loreto, pues ha sido una combinación fatal y letal, y está generando muchos daños a todos los estratos de la salud, en todos los estratos sociales. Médicos sobre todo están, creo, más afectados ahora. Hay más de 50 personales de salud, más, ya creo llegaron a los 100 o ya pasaron de los 100, personal de salud infectado.
Han muerto enfermeros, han muerto técnicos, han muerto de laboratorio. Y ver, señores, dejen de estar viajando a otros distritos. Quédense donde están. Cada distrito tiene su mercado itinerante. Cada distrito tiene su mercado itinerante. Tarapoto está en agricultura. Morales, ¿sigue en agua? Sigue en agua. La banda Chilcayo tiene su mercado frente a la Virgen Dolorosa. Entonces no tienes por qué estar yendo más allá. Pero sin embargo hay un montón de gente corriendo en moto como loco. Y los motocarristas que no saben escuchar, Dios los proteja y no estén después pidiendo oxígeno cuando no hay. Y no tenemos plantas muy grandes de oxígeno en Tarapoto, por si acaso. ¿Ok? Entonces, sobre salud de los niños en casa, puesto que algunos se estresan. Bueno, lógicamente estamos viviendo un mundo diferente. Los niños, el juego, el griterío, la distracción. ¿Por qué los niños van a los colegios? A jugar, a desestresarse, a vivir un mundo donde se ponen puros soñadores. No hay un adulto que les mate los sueños, y entre niños de la misma edad, ellos mismos son. Entonces, cambiarles eso definitivamente va a afectar, está afectando su salud de estos niños. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar conversar con ellos, hay que buscar darles algún tipo de recreo. De pronto ver películas orientadas hacia algo que ellos estén haciendo, apoyarles ahora que están en esto de clases virtuales, apoyarles porque no queda otro. Yo he estado mirando lo que hacen y de verdad muchos niños no entienden, se quedan y no es como en el salón puedes preguntar de pronto, ¿no? Hay que aprender a dividir con ellos tiempo, espacio y también responsabilidades. Hay que encargarles pequeñas tareas, pequeñas cosas dentro de la orden, de la organización familiar, y ver de esa manera que ellos también se ocupen, ¿no? Hay que ver qué están viendo, señores. Hay muchos niños perdidos en las redes sociales y no vemos lo que están viendo. Hay que hacer un seguimiento. Hay musicoterapia, hay mindfulness, no sé cómo lo llaman. Y lógicamente es tiempo de ser más comprensivo con los niños. Hay que ceder un poco de nosotros. Ya no estés mucho tiempo con tu celular, en las noticias. Ahora ya no se va a hablar de fútbol y hay gente que está viendo repeticiones de partidos pasados, y para los hijos es no. Entonces quítate los no, divide los no. Cuando los niños cometan imprudencias, cuando cometan travesuras o errores, no les juzgues tanto y sé más comprensivo, sé más dócil. Tienes que ser una mente maleable, un pensamiento maleable, ¿ok? Un pensamiento también abstracto, artístico, para entenderte con estos niños, para ponerte en el lugar del niño y tratar de entender qué quiere ese niño. Porque el pensamiento concreto es sólido, rígido, yo soy así, mi hijo tiene que ser así, ya no existe. Aquellas personas que siempre han acostumbrado a decir, aquí siempre se hace esto, siempre se ha hecho así, siempre ha sido así, señores, tienen que darse cuenta que estamos en un mundo nuevo. Y por favor, revisen lo que sus hijos están haciendo a través de las redes sociales. Muchos les damos el celular, la laptop, y no revisamos. Ok, amigos, volvemos el día viernes, hoy es... No he visto. ¿Quiénes son, por favor? Sí, ha muerto un bombero también. Uy, qué pena. Dice que ha fallecido un bombero. ¿Dónde? En la página de Luca, en el video en vivo. A ver. Buenas tardes, doctora Anita. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que nos están viendo por las redes y nos han saludado. Anita Raquel Ruiz Reategui, ¿cómo estás, querida Anita? Anita Gatica, ¿cómo estás, mi querida licenciada? José Antonio Soplín, doctor, acaba de fallecer el bombero ingeniero Roberto Falcón hace poco tiempo. ¡Qué tristeza! Sería, de verdad, deja mucho que desear lo que ha pasado. Sí, he visto reacciones por este
bombero que ha sido muy querido y un profesional también de, en esta ciudad. Entonces, queridos amigos, ingeniero José Antonio Soplín, te mando por este medio mi más sentida condolencia. Realmente la casa universitaria ha perdido un gran docente y usted ha perdido un gran hermano. Recibe un abrazo de energía y de consuelo y fortaleza en este momento sumamente difícil. Y a los deudos, a mi colega también, ¿no?, médico, doctor Soplín, mis sentidas condolencias. Y a su hermana también, mi colega, la doctora Soplín, mis sentidas pésame y fortalezas para superar este tan trágico momento en la familia. Bien, amigos, les deseo muchas bendiciones. Les pido, oremos mucho, oremos todos los días. Elevemos nuestra energía con pensamientos positivos, con pensamientos de paz. Busquemos distracciones, pero no perdamos el cuidado de lo que está pasando alrededor nuestro. No permitamos que explote una bomba que nos va a producir mucho dolor y lágrimas después. Somos más que eso, sí, enfoquemos nuestra mente en el lado positivo, sí, pero no perdamos el foco y ser irresponsables por ser tan positivistas. Así no funciona el mundo. A Dios rogando y con el mazo dando, dice un viejo dicho que mi abuelita me mencionaba. Muchas gracias y nos vemos en una nueva edición el día viernes. Hasta entonces.